Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo estamos? Ready for class. Okay, that's perfect. Vamos a dar siempre el espacio para los compañeros unos 5 minutos para iniciar.
Okay, good evening, students. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Thank you. Okay, how are you today? Mojados. Oh my God. Aguantó tormenta hoy. Sí. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Happy Teacher's Day. Thank you very much. Thank you. Thank you, mister. Hay que alistar ahí la Johnny Walker. Ya pasó a otras manos. Híjole, la regamos entonces. Sí, ok, very nice. O sea, pasó a la garganta, después al estómago. Hasta salió ya. Ok, very nice. Well, vamos a casi iniciar ya, ¿verdad? Con la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present. Hoy tenemos una jornada bastante participativa y también bastante informativa, así que vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos, ¿verdad? Y que ustedes también practiquen como siempre, porque necesitamos practicar, que llevemos la teoría y la práctica a la misma vez para que ustedes puedan comprender de mejor manera el tema, ¿right? Ok, as soon as you listen your name, please send me present, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Carla Patricia Peñate Dávila. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. ¿Alguien de los que se venga conectando que no haya mencionado? All right. Ok. Very nice. Ok, vamos a ver si recordamos un poco sobre lo que vimos en la clase de ayer. No sé si me ayudan recordando un poco sobre lo que tuvimos ayer en clase. Frequency Albers. Frequency Albers, ¿verdad? Ok. Yeah. Excellent. ¿Para qué dijimos que nos servían los Frequency Albers? Wendy, creo que tiene apagado el micrófono. Present. Oh, okay. Se me fue el internet. Ah, ok, very nice. Ajá, ¿para qué dijimos que nos servía?
Para identificar la frecuencia con la que realizamos alguna acción. Yes, ¿verdad? Nos sirve para identificar, perdón, con qué frecuencia hacemos algo, ¿verdad? Ok, perfect. Very nice. Vamos a ver si logran ver la pantalla por acá. Yes, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Daisy, llegando a casa. Ok, perfect. Ya le vamos a agregar la asistencia. Gracias. Ok, logran ver bien la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Clear like water. Clarito como el agua, ¿verdad? Ok. Ay, no sé cómo se comienza. Acá tenemos lo que es una conversation, ¿verdad? Y tenemos lo que es el use of frequency adverbs. Estaba mezclando Spanglish ya, ¿verdad? El uso. Ok. Entonces acá tenemos lo que es una conversation. Voy a practicar primero yo la pronunciación para que después ustedes repitan. Ok. How often do you check your email? How often do you check your email? Ok, llegamos a la intonation, a la equation, ¿verdad? How often do you check your email? How often do you check your email? Ok. Every 2 hours. And you? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. I try to check it as often as I can. Okay. And how often do you call your clients? And how often do you call your client? I often call them once a week. On Monday. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday. But I usually call them on Friday. To check their order. To check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, perfect. ¿Hay alguna palabra en la que ustedes quisieran un refuerzo en cuanto a pronunciation? No. Teacher, I try. Yes. Well, I'll try to check it. Well, I try to check it. Yes. Thank you. Okay. Si ustedes se fijan, la conversación lleva puro simple present. Okay. Very nice. Entonces, lo que les estaba comentando ayer, ¿verdad? Para el orden del uso de los frequency adverb es exclusivamente después del sujeto. Sería subject, ¿verdad? Frequency adverb, el verb y luego el complement. Miren acá,
subject, frequency adverb, verb, y luego el complement. Y lo mismo acá, miren, esa estructura es la que yo tengo que manejar en cuanto al frequency adverb. Ahora, para preguntar, yo tengo que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no conozco la forma en cómo alguien o con qué frecuencia alguien hace algo, utilizo esta pregunta que es generadora. How often? Repeat, how often? How often? How often? Ok, cuando yo utilizo el how often, ¿verdad? Lo utilizo para preguntar, ¿verdad? How often do you check your email? ¿Con qué frecuencia, verdad, revisa su correo electrónico? Ah, entonces yo le hago la pregunta, ¿con qué frecuencia? Ya la persona que me va a contestar, perdón, me va a decir, I often, I usually, I always, I never, I sometimes, ¿verdad? Ya va a depender de la persona que responda, ¿con qué frecuencia hace algo? Entonces, para la pregunta utilizamos el how often. Ahora, yo puedo utilizar una pregunta, por ejemplo, con alguno de los frequency adverbs. Si ya quiero una pregunta más directa, por ejemplo, do you always go to the gym? ¿Verdad? Si yo digo, por ejemplo, do you always go to the gym? Le estoy preguntando, ¿verdad? Que si siempre va al gimnasio. Entonces yo puedo generar ese tipo de questions. No sé si me explico. Yes. Ok, very nice. Entonces acá vamos a tener una pequeña explicación, miren. Después vamos a ir a practicar esto. Vamos a ir a practicar esto, estas preguntas, y vamos a hacer este otro ejercicio que está abajo. Ok. Acá tenemos el cuadro. ¿Se logra ver bien o se lo hago un poquito más grande? Así, ¿verdad? Ok. Ayer les estuve explicando a grosso modo lo que eran las frequency adverbs. Ahora acá les voy a explicar ya utilizando la mayoría de los frequency adverbs. Tenemos, por ejemplo, el que es 100%, como que les explicaba ayer, ¿verdad? Always. Repeat, always. 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 Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, I always get up at 5 o'clock. Repeat. I always get up at 5 o'clock. Ok, y acá vemos la estructura. Sujeto, frequency adverb, verb y el complement. Yes, ok. Entonces, esta es la misma estructura para todos los frequency adverbs. Vamos con la siguiente. El 90%, ¿verdad? Un 90% tenemos el usually. 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 Y aquí dice, y lo que les estaba explicando ayer, ¿verdad? El hecho de que yo lleve a frequency adverb no quiere decir que yo voy a dejar la regla para las oraciones afirmativas en tercera persona. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el he, tenemos el frequency adverb, pero el verbo siempre lleva la modificación, miren, drives. ¿Verdad? Entonces sería, he usually drives to work. He usually drives to work. Ok, very nice. Y llevamos siempre la estructura. Subject, frequency adverb, verb, and complement. Ok, vamos con el que es el 80%. Normally. 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 Ok. Cuando decimos normally, estamos diciendo normalmente, ¿verdad? Ok, yo hago algo normalmente. Ok. Y acá entonces sería, she normally checks her email. She normally checks her email. Her email, ok, muy bien. Her email. Her email, excellent. Luego tenemos el que es el 70%. ¿Verdad? Aquí tenemos el often. 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 Often.
I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. Okay, very nice. Luego tenemos el 50%, que es el sometimes. Sometimes. She sometimes uses the microwave. She sometimes uses the microwave. Okay, very nice. Luego tenemos el 30%. Occasionally. Occasionally. I occasionally work overtime. I occasionally work overtime. Okay, el 10%, seldom. Seldom. We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. Okay, cuando decimos seldom, estamos diciendo pocas veces, ¿verdad? Pocas veces. Okay. Luego tenemos el que es el 5%. Hardly ever. Rarely. Okay. Y aquí sería, he rarely has conferences. He rarely has conferences. Okay. Luego tenemos el 0%, que es el never. Never. Okay. Y acá dice, I never get late to work. I never get late to work. Okay, perfect. Very nice. No sé si acá con el uso de esto hay alguna pregunta, alguna question. No. No. Everything is clear? Yes. Yes, teacher. Okay. Ok, perfect, very nice. Ok, entonces vamos a ir a trabajar ahorita en una sesión de breakout rooms. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Primero vamos, necesito que practiquemos esto. ¿Verdad? Que practiquemos esta conversation. Lo más que podamos. Luego vamos a contestar estas dos preguntas que están acá. Ok. Después de eso, cuando hayamos terminado, venimos acá y vamos a escribir acá algunas actividades que yo hago siempre, algunas que las utilizo, ¿verdad?, con alguna frecuencia, las de algunas veces, la de casi nunca, ¿verdad?, y la de nunca. ¿Ok? Por lo menos unas 3 actividades por cada una de ellas. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes, teacher. Yes. Okay, very nice, perfect. Vamos acá entonces a generar lo que son las sessions. Okay, perfect. Vamos a escuchar a los demás. Daisy, Jonathan, Francisco, Manuel, are you ready? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, very nice. Daisy? René? Lucia? Sí, teacher. Okay, Nelly? Sí. Okay, yes. 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 Okay. Very nice. Ok, vamos a ver acá. Ok, se va a ir un grupo de 3. Tatiana, you're ready, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Si de pronto se presenta algún inconveniente en su sesión de grupo, me piden ayuda para yo llegar de inmediato. Okay, teacher. Okay, there we go.
Manuel, no sé si ya le dio a aceptar ahí la invitación. Thank you, teacher. Es que pensé que me había dejado sola. No, es que Manuel creo que tenía problemas para ingresar, pero ya veo que está acá. Ah, vaya. Ok, gracias, teacher. Ok. Manuel, are you ready? Yes, teacher. Hay problemas con el internet. Ah, yes. Ok, no hay problema, no hay problema. Ok, thank you. Ok. Hi, Manuel. Okay. Vaya, entonces te las... Always hacemos las tres actividades de cada uno. Sí. Vaya, always. Is all teacher? Yes. Este, se puede así como I am always busy. Ah, yes. Se recuerdan que ya les expliqué también, ¿verdad? Lo del verbo to be. Mm-hmm. Ajá, sí se puede. I am always busy. Sí. I am always busy, yes. En esas oraciones de often, sometimes, vamos a hacer nuestras propias actividades. Sí, actividades sí, serían tres por cada frequency adverb. Uh-huh. Ya practicaron la conversation y todo, ¿verdad? Y de último lo vamos a hacer, vamos a trabajar eso primero y después nos vamos al practice. Ah, vaya, pues vaya, pues vaya. Hello. Ay, teacher, la niña Daisy no me habla. Quizás no está disponible. Vaya, entonces ya le voy a agregar otro grupo. Bueno. Vaya, permítanme acá, vamos a ver. La voy a mandar con Luis y con Pablo. No hay otro. Bueno, mándeme. Vaya, ¿o quiere ir con sector femenino? Sí. Vaya, vaya. Important to have contact. Sería esta la respuesta. It is important. It is important to have contact with them all the time. Because it is
important to have contact with them. Have contact. Have contact. I have it. How? Solo have. Sí, sí, sí. Sí. Okay. How often do you chat to teammates? ¿Sigo yo, Juan, o usted? Ah, como usted quiera. No, si quiere usted. Estaba con... Every two hours. And you? Well, try to check it as often as I can. I hope often to look at the things. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always Kai. Lo dice va. Teacher. Yes. Una pregunta que aquí con el compañero es en la segunda pregunta, valga la redundancia, pregunta por qué es importante chequear el email. Este, ¿verdad que la respuesta la tenemos que escribir nosotros, valga la redundancia, o la tenemos que sacar de la conversación? Prácticamente ahí la tienen en la conversación. Ahí lo que ustedes pueden es maquillarla un poquito más si ustedes quieren. Ah, ok. Ajá, ajá. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. No, entonces, ¿cómo le pondríamos ahí, Moisés? Yo creo que está, espera. Ok. Aparte que yo creo que es donde dice ahí, I believe if important to have contact with the all the time. Creo yo que sería esa, porque dice, creo que es importante tener contacto todo el tiempo. No sé qué si vos... lo escucho un poquito lejos. Yo creo que sería donde dice, I believe it is important to have contact with the all the time. Mm-hmm. Sí, porque ajá, solo que como en este caso es Ang, no sería la que está arriba, que dice que a veces habla once, que una vez a la semana, ajá, los lunes, o usualmente los viernes chequea, no sé qué es the order. Bueno, si no sería esa, ajá, la de John. Está bien. Sí, porque ahí se revisa la orden. Sería la de Angba. Pero no sé si ponemos también la de John, que I believe. No sé qué. Sí, exacto. Ese estaría bien, entonces. Entonces se ponemos. Para maquillar, así como dijo el teacher. ¿Qué dice? Creo que es importante, dice. Uh-huh. Have contact. Tener contacto. Con them, no sé qué es. Decime. Pero todo el tiempo, ajá. Sí, porque aquí está más que todo, dice.
Creo que puedo tener contacto con ellos todo el tiempo. Ah, ok. Pero fíjate que arriba dice, do you call client? Que él llama a los clientes. Exacto. Entonces, ajá, sería como because because ¿cómo sería? Porque es importante tener contacto con los clientes. Para que revisar el correo, es importante revisar el correo. Creo que es importante tener contacto con ellos todo el tiempo. Entonces ponemos I believe it is important to have contact while they are there. El S. ¿De cuál? Always. O sea, because it's important to check to email every day to have contact always in the client. Sí. Va. Practicamos la conversación entonces. Démosle. Ok, démosle. Empiezo yo. Sí. Sí, John y Ann. Ah, pues sí, estamos bien. Sí, estamos bien. How often do you check your email? Every 2 hours in you. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call 10 hours. Oh, siempre me olvida la palabra esta. 11, pero me acuerdo. Once. Teacher. Ahí está, teacher. Pregúntale. Once. Yes. Teacher. Yes, yes. La palabra once, always, Eva. Always. ¿Cómo se pronuncia? Always. Once. Ah, no, la palabra es la que le decía una vez, ¿verdad? La vez pasada que la estábamos trabajando. Sí, ajá. Once. Esa, once. Siempre. Once. Okay, teacher, thank you. Okay, very nice. I often call 10 once a week on the Monday, but I usually call 10 on the Friday to check there is. Hola Daisy. Hola teacher. Ya voy a ver si le agrego acá con alguien. Discúlpeme que me perdí. No se preocupe. Tuve problemas en mi conexión con mi cel, me perdí del... Es que es nuevo, ayer me lo dijeron y entonces ando todavía perdida. Ah, vaya, perfecto, no se preocupe, ya ahorita voy a ver con quién agrego. Pero no vi las instrucciones. Ah, ok, pero ya de todas maneras vamos a regresar a la central. Ah, vaya, discúlpeme. No, okay. No se preocupe. Gracias. Bueno, aparte que acababa de entrar, venía toda mojada porque me cayó toda la lluvia. Hijo, ay, no, sí. Me pasó el desastrito. Sí, me imagino, no se preocupe. Va, teacher, gracias. Ok. ¿Cómo es que se newspaper. Dice? Newspaper. Ahí viene. Teacher. Yes. ¿Cómo puedo decir que yo a veces hago las compras del mercado? Del market, del súper. I sometimes buy or shop. Le escuché entrecortado la última parte de que me decía. Que tipo yo a veces hago las compras del supermercado o el super. Ajá. I sometimes shop or buy it or. Okay, ahí hay varias formas, ¿verdad? Todo depende de cómo usted lo quiere decir. Puede decir, por ejemplo, sí, sometimes dice, ¿verdad? Sí, I sometimes. Okay, I sometimes buy the stuff in the supermarket for my house, por ejemplo. ¿Buy qué, me dijo? The stuff, las cosas, ¿ves? Como decir las cosas. Ajá. Las sí. Cosas para la casa, porque como ahí lleva, ¿verdad? De comida hasta lo que es implementos para baño, pasta, todo, ¿verdad? Entonces. Ajá. ¿De qué otra forma se puede decir? Ok, la otra cosa puede decir usted, I sometimes go to the supermarket to buy. Sí, me gusta más go to the supermarket. Ajá. Ah, ok. Supermarket. Sí, I sometimes go to the supermarket. Uh-huh. Y es con el sí. No, dígame.
Con el sometimes yo había estado viendo, bueno, la teacher Sara nos había explicado que el sometimes a veces también se puede usar antes de todo, antes del sujeto también. Sometimes, ejemplo, sometimes I go to, sí. Sí, sí, se puede utilizar, pero en este caso, algunas veces lleva coma antes del después de sometimes. Sometimes, coma, I go to that, bla, bla, bla. Ajá. Ajá. Sí, se puede utilizar. ¿Y qué es lo que me iba a decir? Ah, que era, nada, estábamos hablando del supermarket, ¿verdad? Del super, sí. Vamos a ver qué era que le iba a decir. Ya se me olvidó, mire. Decía mi abuelito, era gran mentira que ibas a dar, decía. Sí. Mira, qué hombre. Ah, que estábamos hablando de la forma de decir para ir a comprar al súper, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Hay otra forma en la que usted también puede decir que compra las cosas, ¿verdad? I sometimes do the market buying. The market buying. Do the market buying. Do the market buying. I sometimes buying. Do the market. Ajá, es como hacer, hacer las compras. Compras. Buyer es... Do the market buyer, dice. Yes, ajá. Ajá, buyer. Buying, el verbo, pero nada más que ahí no es verbo, sino que sería adjetivo. Ah. Ajá. O sea, buying. Buying, vea, buy con ing. Ah. O le puede. Sometimes do the market buying. Ajá, o puede decir, I sometimes do the buying in the market, también de esa forma. Ahí es que hay muchas formas. Ajá. Okay, very nice. Ya casi terminamos esto y comenzamos a practicar. Okay, very nice. Ya pasó con el Hardly Ever, todavía no. Ay, no, yo todavía estoy, ¿qué pienso? ¿Qué hago a veces? Hay alguna. Hola. Good evening, Carlos. Good evening, teacher. Usted viene incorporándose ahorita, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok, ya en unos momentos regresamos a la central. Okay. Ok. Gracias, teacher. Ok, welcome. Do you finish already? No. No, teacher. No. Okay, very nice. Perfect. Teacher. Yes. ¿Verdad que dijo que íbamos a hacer tres por cada uno? Tres con always, tres con often. Sí. Yes. Okay. Gracias. Okay, very nice. Hello, mister. Do you finish? No. Progress. Okay, very nice. Process, yes, in progress. Yes, estamos bien. In progress. Okay. A beer, bro. Beer. Puede ser una cerveza o beers. O cervezas, para agregarle ese al final, para ponerle en plural. Para que no sea solo una, ¿verdad? Ah, es que sí, teacher, no, fíjese que
Mire, yo bromeo con, bromeaba con la botella que no era mía, pero yo prácticamente no bebo, bebo al tiempo. Entonces pusimos aquí, Juan, o sea, reconoce mí. How do you ever drinks a beers? Ah, o sea, es que lo que pasa es que si pone A, es solo una. Ajá, correcto. Ahí solo tiene que ser, si beers. Tiene A, tiene que ser beer, sin S. Ajá. Y si va a poner beers, quita la A. Ok, perfecto, buena enseñanza. Okay. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no hacemos nunca? Nosotros, winner. Nosotros nunca nos enojamos. Ahí se estamos remitiendo. Corremos en el gimnasio, corremos en el estadio, podemos poner, porque no vamos los tres. Okay. Y ni voy. Nosotros nunca sería. Room. Sí, sí. I never practice sport. Okay. Pero lo que estoy viendo es que vaya, en esta I never practice sport, ¿cuál sería el verbo? Sí. Porque tendría que llevar verbo, si no me equivoco yo. Porque en la primera hay teacher, always. Yo creo que es el teacher. Podemos preguntarle al teacher. Ahí está. ¿Quién estaba? Teacher. Yes. Y en la activities. Tener que llevar todas verbos. Sí, porque como la estructura, bueno, la pueden utilizar también con el verbo to be, ¿se recuerdan que se lo expliqué ayer? Ajá, porque porque en la última, never, el otro ha puesto I never practice sport, no está correcta. Está correcta, sí, porque el verbo ahí es practice. Ah, okay. Sí, okay. Thank you, teacher. Welcome. Igual, motocicleta, teacher, ¿verdad que creo que se pronuncia motorcycle? No sé si... Yes, estoy en el motorcycle, caso. Sí, se escribe motorcycle, ¿verdad? Pero se pronuncia motorcycle. Ok, thank you, teacher. Ok. ¿Vos estamos bien, va? Sí, creo que sí estamos bien. Va, entonces, si querés decir una voz y una yo, para que nos quede más fluido. Va, chivo, entonces... Y la primera, I always get up five I am. I often exercise the week. Teacher, una duda. Dígame. No sé si está bien, I often exercise the week. O sería in the week. On the week. On the week, okay. Uh-huh. Yes. Okay. Entonces, I often exercise on the week. Exactly. I sometimes ride motorcycle. I hardly ever drink beers. I never practice sport. Ok, si querés practiquemos la conversación. La conversación. Sí, teacher. Yes. Eso, una consulta más. I sometimes, si yo quiero decir, yo a veces conduzco motocicleta, ¿sería drive o driving? I sometimes, en este caso es drive. Pero, para este tipo de, como es motocicleta, se utiliza un verbo que se escribe ride, que se pronuncia ride. Ah, I sometimes ride, no es ride. Ajá, si no es drive, sino que ride, se escribe ride. Okay. Y eso es, entonces, ese sería como conducir, pero
específicamente motocicleta. Sí, es que prácticamente es montar la motocicleta, ¿verdad? O también se utiliza para montar a horse, ride a horse. También, por ejemplo, si monta en por ejemplo, los de los jaripeos, ¿verdad? También ride a bull, etcétera, es montar. Ah, ok, ok, ya si no sabía. Ok. Thank you, teacher. Ok, welcome. Right. Entonces sería a sometime ride motorcycle. Exacto. Motorcycle. Drink. Ay, no, no puedo decir. Ya te toca. Bueno, solo uno nos falta. Bueno, a mí solo uno me falta. Está muy largo de tres. Ay, no. Fácil está no, de tres. No sé qué hago nunca. No sé, no sé cómo, o sea, sí ya puse dos de acción de no sé, pero me falta una así como de estar, que no sé. De nunca, quiero decir, de nunca. En never. Entonces, never. No sé qué poner. I never stop learning. No, pero ese es que yo estoy haciendo así como dos de acción y una de I am. Ya tiene las dos de acción. Sí. Pero está bonita esa stop learning, la verdad. Puedo tener esa mejor. Porque nunca dejo de aprender, ¿verdad? I never stop learning. Sí. Ya la cambié. Eso está bueno, me no ocurría. Uh-huh. Y es learning. Sí, como learning, el verbo hace stop, bien, sí. Después del verbo stop, se escribe learning. Uh-huh. Ah, okay. Eso está bien. Solo me falta la de I am never. Okay, I am never in a rush. I am never. ¿Ah? Happy, I am never sad, I am never worried. Ahí utilizan el adjetivo. I am never, ese está bien, I am never, ¿cuál es? Worried, dijo, ¿verdad? Worried, ocupado. Preocupada. Yo nunca estoy preocupada. Preocupada. Bueno, pero sí va. Sí, por eso no lo pongo. ¿Cuál es el primero? No escuché cuál es el primero que dije. El primero, ¿cuál es lo que le dije? Sad, I have never. Sad, I have never. Happy, I have never. No me acuerdo cuál fue el primero que le dije. ¿Cuál es lo que dijo? Creepy es como asustada, ¿no? No, es de terror, ¿verdad? Scary. I'm never scary. No. Uh-huh. Scary. Scary. Sí, no, pero no. Pero es un decir. Yo así como que tipo nunca estoy así como tranquila, quieta. Usted para decir que siempre anda para arriba y para abajo, pero quiere decir que nunca está quieta, ¿verdad? Ajá. I never stay in the same place. Ah, no, pero ahí tendría que ser con otro, ya no sería con él. Sí, vaya, porque por ejemplo en el hardly ever yo le puse I am hardly ever free, como que casi nunca estoy libre. Ajá, vaya, entonces lo que puede hacer en la otra es I am never in the same place. In the same place. Ah, sí, cierto. Uh-huh. Como es así como lugar también, ¿verdad? Sí. Porque anda para arriba y para abajo, ¿eh? Que no hay que hacer, que aquí para allá.
¿Cómo es? O sea, I am never. I'm never in the same place. Uh-huh. In the same, se escribe same. Same place. Se escribe same. Same place. Ah, yeah. Same. Bueno, yo les salí haciendo las oraciones, ¿verdad? Vaya, gracias. Hoy sí, ¿verdad? Ya terminamos. Nelly. Se ya no está Nelly, en un lugar. Viene, sola. Ya, pues, ajá, ya nos dejó. Tenía razón con la oración que hizo. Sí. Se fue. Ha dejado apagada la... Es que me dijo que está cuidando a su abuelito, por eso. Sí, así dijo que estaba. Por eso, ella siempre pone la cámara, por eso este módulo ha estado bastante cuidando a la abuela, según me dijo desde el inicio. No, está bien. Sí, sí, me está diciendo. Pues sí. Por eso es que la oía yo así, bien suavecito que hablaba. Pero yo creí que así era ella. No, ella dijo que estaba cuidando a la abuela desde la primera clase. Hola. Ahorita me llamo. Hoy sí, ya terminamos. Sí, ya solo me faltarían las preguntas y el diálogo. Entonces practiquemos primero el diálogo para luego ver las preguntas. Ajá, ¿cómo vamos? Ya casi. Ya casi. Okay, very nice. Cada uno. Sí, algo yo fue en sometime. Hardly ever, never. He always, you always pray. She often, I often, I am. Really? ¿Cómo? Lo que pasa es que somos rápidos. Sí. No, ahí, pues claro. Hasta... Teacher, hasta la 4 íbamos a hacer, ¿verdad? Yes. Okay. Hicieron 3 por cada una de las frequency adverbs, ¿verdad? Ah, no. No. Una de cada uno, puedo sentir que rápido. Ah, ok. Yo cuando me dijeron ya ratos, ya solo nos queda esta, yo, ok, dije yo, van rápido. Y creo que usted dijo, Tatiana, que eran 3 de cada uno, ¿verdad? Sí, bueno, que una de cada uno, güey. Sí. Ah, pues dije yo, mejor. Bueno, ya la todavía regamos. Tienen tiempo. Démosle, pues. Ah, pues hagamos las otras dos que nos faltan de cada uno. Bueno, porque no me caben ya aquí las oraciones en el espacio de la... Bueno. I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Yes, I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Ahí está el teacher, preguntémosle. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice Chicago en inglés o Noria? La Noria sé que es la rueda, vea, la Chicago, que le dicen? Ajá. ¿Qué dice Manuel? Que nunca se ha subido a la Chicago, o sea, a la rueda. Ah. Ok, pero en esa nosotros como Chicago la conocemos, Chicago. Pero así es, pongo subir. O sea, go. Ride, go. Ride. Drive, de yeah. Como de manejar. No. Ride, se escribe ride. Ah, oh, right. Ajá. En Chicago pero, sería. Sí, pero también, también pueden decir, por ejemplo, I have never, por ejemplo, I never go to the Chicago, o I never, pues con el verbo to be, por ejemplo,
I am not, ¿verdad? Como no lleva el not, perdón, como lleva el never, no llevamos el not. I am never in the Chicago. I am never in the Chicago. Todo muy bien enredado ya, pero es I am never in the Chicago. Pero ahí está la idea. ¿Ah? Ahí está la idea, teacher. Gracias. Sí, 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 ahí está más o menos la idea. Pues gracias, teacher. Thank you, teacher. Okay. Vale, tenés dos, cuatro, cinco, ¿va? Okay. I never ride in the Chicago. Ok. Vale, también. Ahí me van a hacer burla, pero nunca me subió una cosa de esas, ¿no? Ni loco me subo. Ni van a entender, quizás. No, ni van a entender, no me entiendan. Vaya, y las suyas me las dicto para... Vaya, ok, las dicto. I always I always practice the exercise. Practice exercise. Uh-huh. Who often? ¿Cómo? Who often? Esa es pregunta. Sí, esa es pregunta. Who often? Uh-huh. Do you exercise? Uh-huh. Sometimes. Sí. I help de ayuda. Uh-huh. Help. Uh-huh. De tener. De have. Help de ayuda. Ayuda. Ah, I help. Uh-huh. Uh-huh. I help. Uh-huh. My daughter's hijas. Ah, that was, uh-huh. Mm-hmm. With her homework. De nuevo, por favor. O sea, con las tareas. Ah, with, okay. Mm-hmm. With their, uh-huh. Mm-hmm. Okay. Homework. Okay. Mm-hmm. Ahora, the cat can talk. The cat. El gato. Ya les escucha bien cortado. Cat. De gato. Ajá. Uh-huh. The cat. Uh-huh. And dog. Mm-hmm. Daily, every. Uh-huh. Lea, no sé cómo se pronuncia, es fit, algo así, fit. De pescado. Lea, de pelear. No sé cómo se pronuncia. Richard, ¿cómo se pronuncia pelear? Fight. 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 Ok, fight. Fight. Uh-huh. Bye. Okay, thank you. La última. I have never traveled to Holanda, dijo, ¿verdad? Sí. Bye. Okay. Sí, ya. Ahí estamos. Explicamos otra vez la conversación. Démosle. Uh-huh. Quizás no voy a comer. Pero démosle. Que sea la última vez. Practiquemos. No, como ya vi de noche, ya no me tengo chance de cocinar. Como yo aquí, o sea, trabajo en San Salvador, pero yo soy de Zacatecoluca. Entonces, sí. Javier, de lunes a jueves me quedo aquí en San Salvador. Entonces yo hago desayuno, almuerzo y la cena. Entonces, como ya vi de noche, no me quedo chance de cocinar, pero ya, aunque sea alguna chuchería, me voy a comer. Son un par de panes, ok. Ajá. Vale, te quedamos, pues. Démosle. Empiezo. Dale, pues. How often do you check your email? Every 2 hours. Hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. How often do you call your clients? I often call them once a week.
Monday, but I usually call them on the Friday to check where is ordered. Do you call claims? Yes, I always call them first things in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. All right. Tenemos de nuevo la última. No nos han llamado todavía. No, no nos han llamado. ¿A por dónde quiere la sala, teacher? Vaya. Okay, perfect. Do you all finish? Finish. Yes, teacher. Yes. Okay, very nice. Vamos a ver acá. Tenemos la primera question. How often does Anne check her email? And check her emails every 2 hours. Every 2 hours. Sería entonces? And checks her. Muy bien. Excelente. And checks her email, and ¿verdad? And checks. Mm-hmm. Every 2 hours. Yes. Okay, very nice. Perfect. Vamos con la siguiente. Why is it important to check the email every day? For me, it's important to check my emails every day because I receive usually important information. Okay, very nice, perfect. ¿Alguien más tiene algo diferente? Very nice. Ghost of them. Ajá. Because the pending tags are verified. Okay, very nice. Yo escribí, it is very important to be up to date with the needs of my clients. Okay, very nice. Excellent. Because I have to review important information. Okay, very nice. Excellent. ¿Alguien más? Yo le puse, because I check important information. Okay, okay, excellent. Excellent, very nice. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta en el number two? Okay, very nice. Vamos a la siguiente parte. ¿Verdad? Acá
el día de hoy les expliqué lo que era el frequency adverb, pero solamente con el verb, con el simple present, ¿verdad? Ayer les expliqué cuándo utilizarlo con el verb to be, ¿se recuerdan? Yes. Con el verb to be dijimos que va primero el sujeto, luego el verb to be y luego el frequency adverb, ¿verdad? Y después el complement. Ok, vamos a escuchar acá algunas actividades que tienen ustedes. Vamos a escuchar con always. Vamos a ver, que venga la lluvia de oraciones utilizando always. I always eat lunch at work. I always eat lunch at work. Very nice. Okay. I always drive to work. I always drive to work. Drive to work, okay. I am always busy. I always take a shower. I am always busy. I always take a shower. Muy bien, excelente. I always have class at 8 p.m. I always have class at 8 p.m. Muy bien. Yanni, ¿tenía una que decir? I always preparar, ¿cómo se prepare, pronuncia? Prepare. Prepare. Prefax. Prefax. Okay. Prefax. Mm-hmm. Okay. I always study English. I always study English. Okay. I always had breakfast at 7 a.m. I always have breakfast at 7 a.m. Okay. I always practice the exercise. I always practice exercise. Okay. I always drink coffee every day. I always drink coffee every day. I always drive, go to work. I always drive to work. Okay. I always get up early. I always get up early. Muy bien. I always take a bath in the morning. I always take a bath in the morning. Okay, very nice. ¿Qué más? I always arrive my home 5 p.m. I always arrive at home at 7 p.m. Okay. What else? Vamos con often. Escuchemos often. Vamos a ver. I often eat breakfast at work. I often shed my email at night. Okay. I am often at home. Very nice. Excellent. She often goes to the gym. Okay. She often goes to the gym. Muy bien. My car often breaks down. Yes. My car often breaks down. Okay. Francisco. I often break pupusas. I often eat pupusas. Okay. Muy bien. La que estaba diciendo usted, ¿cuál era? Disculpe. I often go to the mall, ¿verdad? The mall. Ok, muy bien. I often drink water, ok. I often have lunch at work, muy bien. My daughter often gets up later. Okay. Late. Late. Okay, muy bien. How often do you visit your parents? Repeat, Jenny. La escuché entrecortada. How often do you visit your parents? Okay, esa es pregunta. Muy bien. How often do you visit your parents? Okay. My dog often wants to go for a walk. My dog often wants to go for a walk. Okay, very nice. Excellent. I often scan documents. Okay, muy bien. I am often reply emails. Type.
type. De digitar, ¿verdad? No, yo estoy con frecuencia respondiendo correos. Ah, ok. Entonces ahí sería como si usted dice I am often. Porque okay. I am dijo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahí ya el verbo tendría que ir con otro tiempo, que sería en gerundio. Entonces ya sería present progressive. Entonces ahí lo que usted puede hacer es decir, I often respond or reply, por ejemplo, emails. Ok, sin el am. Ok, yes, sin el am. Ajá. Ok. Ok, very nice. Vamos con sometimes. Perdón, una pregunta. Ahí en el responder, también se puede answer emails. Puede ser answer, puede ser reply, puede ser respond. Okay. Okay. I sometimes make my breakfast at home. Yes, I sometimes make my breakfast at home. Okay. I sometimes do the market buying. Okay. I am sometimes tired. Yes. Okay. I am always tired. Okay, very nice. Excellent. Vamos a ver con sometimes. ¿Quién más tiene oraciones con sometimes? My boss sometimes comes to my office. Okay, muy bien. Excelente. In my house, sometimes we eat chicken. Okay, very nice. Excellent. I sometimes have lunch with my colleagues. Okay, excellent. I sometimes go to the beach. Muy bien, excellent. I sometimes play the guitar. Okay, I sometimes play the guitar, dijo, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, vamos, excelente. Lucía? I sometimes use the office card. I sometimes use the office? Card. Car, oh, muy bien. The office card, okay. I sometimes work in the park. I sometimes work in the park, muy bien. Sometimes I play soccer, muy bien. I sometimes play soccer. Jonathan sometimes eats pupusas in the dinner. Jonathan sometimes eats pupusas in the dinner. Muy bien. Excellent. I sometimes read the newspaper. Okay, very nice. Excellent. I sometimes drink soda. Okay, very nice. Excellent. Sometimes they play video games. Okay. They play video games at night. Okay, very nice. Excellent. Okay. Perfect. Ahora vamos a tener, porque si nos ponemos con las demás, el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? Pero hardly ever and never. Pero con escuchar la estructura que traen de estas, vamos claritos que vamos bien. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Yo voy a preparar, ¿verdad? Cuando digo yo, me refiero al ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? 6 preguntas. Con how often. ¿Verdad? Tiene que iniciar con how often. Por ejemplo, aquí, how often do you have meetings? ¿Verdad? Entonces, acá usted anota el nombre de quien entrevistó, ¿verdad? Ta, 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 ta. Y acá la respuesta. ¿Verdad? Por ejemplo, si digamos que yo entrevisto a Wendy, por ejemplo. ¿Verdad? Voy a borrar esto. Digamos que aquí yo entrevisto a Wendy. Ok, aquí pongo Wendy. Yo le hago la pregunta a Wendy acá. Wendy, how often do you have meetings? I sometimes. Ajá.
I sometimes have meetings. Ok, entonces, como ella me dijo, I sometimes have meetings. Yo acá, como tengo el nombre de ella, de Wendy, no puedo anotar I, sino que sería... She o Wendy. She, ¿verdad? O, muy bien, Wendy, ¿verdad? Sometimes have... Yes. Ahí también se podría cada 15 días, por ejemplo. Sí, o solamente vamos a usar el always, sometimes y así. Yes. Podemos utilizar la que la vez pasé, la time expression, cuando les dije que 3 times a day, 4 times a day, ¿verdad? Pero ahorita más que todo es para practicar los frequency adverbs. Teacher, ahí en house no sería house. Perdón, es cierto. Mm-hmm. Thank you, mister. Mm-hmm. Ok. Lo Wendy estaba sometimes probando. Has meetings. No, mm-hmm. Solo estaba probando yo con mi excusa. Ok. No, perfect. Y me alegra, fíjense, que están pendientes porque veo que entonces nos está aplicando bien la regla. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Les voy a dar un espacio en este momento para que creen las preguntas. Ustedes solo van a crear las preguntas ahorita, ¿ok? Solo van a crear las preguntas. Después, yo los voy a asignar en un grupo para que ustedes se hagan la entrevista y luego venimos acá para compartirlas, ¿ok? Ok. Y en el sí, solo las preguntas, ya la pregunta ya va con frequency, porque dice how often do you. Ya la respuesta se la van a dar sus compañeros y usted va a notar la respuesta que le den. ¿Solo con how often o con todos los? No, es que con how often siempre va a ser la pregunta. Ah, ok, perdón. Ajá, entonces ya el que le responda le va a decir si es sometimes, ah, sí, si sí, es perdón, never, sí, sí. Si es always, etcétera. Okay. Okay. One, es que la uno, perdón, es el complemento de la oración de how often do you have meetings. Yes. Aquí have meetings, ¿verdad? Esto es la parte final. ¿Por qué? Porque la primera estructura ya está aquí. How often do you have meetings? No, ya creo que está claro. Gracias, teacher. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda antes que pasemos a la parte de las preguntas? La primera pregunta que está ahí ya no la vamos a ocupar, solo las que nosotros hagamos. Sí, si ustedes solo van a hacer 5, digamos esa que hasta ahí ya la tienen, uh-huh. Ya es de cortesía, ¿verdad? Uh-huh. Por ser el día del maestro, yo se la regalé. Ah, sí, feliz día. Qué bárbaro, alumnos. No, me mandaron unos alumnos de la universidad, me mandaron un meme, ¿verdad? Feliz día, feliz día a todos los maestros, dice. Les vamos a enviar un PDF para que lo descarguen de regalo. Eso. Ok, very nice. Así que queremos... Perdón, yes, que lo interrumpa. No. Las preguntas sobre el trabajo o cualquier tema. Cualquier tema. Si ustedes la quieren aplicar al trabajo, it's okay. Si quieren hacerlo un tema diferente, no hay problema. Bueno, gracias. Ok, welcome. Y cualquier pregunta, aquí voy a estar. No, no, no duden en preguntar, ¿verdad? Thank you.
Teacher. Dígame. No sé si está bien. How often do you travel out country? Ajá. Okay. Out of the country. Out of the country. Fuera del país. Sí, tiene que ponerle out of the country. Porque eso es lo que quiere preguntar, ¿verdad? Ah, off, no le había puesto. Ajá, ese, el off, sí, out of the country. Thank you. Okay. Recuerden que también pueden hacer preguntas con el verbo to be, ¿verdad? Si ustedes no quieren hacerla, how often do you, pueden hacer how often are you in the mall, por ejemplo. How often are you in the cafeteria, etc. El que vaya terminando me notifica, ¿ok? Ready. Ok. Finish. Solo las preguntas, ¿verdad, Ticha? Solo las preguntas. Las respuestas las van a generar ahorita en la práctica. Ah, ok, ok. Ready. Okay. Ready. Okay. Okay. Voy a ir dando las instrucciones para mientras ustedes terminan. Los voy a asignar en un grupo, ¿verdad? Donde van a estar con cuatro compañeros como usted, para que sean los que estén haciendo la entrevista. Les voy a dar un cierto tiempo a cada sesión
para que hagan las preguntas que puedan, ¿verdad? Porque tienen que hacerle tres al compañero. Para que le hagan la pregunta, tanto como la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿verdad? A tres diferentes de ustedes. Aprovechemos el tiempo para que podamos terminar con la actividad. Recordemos que es importante que practiquemos el English. La idea de estas prácticas es que usted ponga, valga la redundancia, práctica, lo que escucha, ¿verdad? Y lo que usted produce. También la comprensión. Así que tratemos de aprovechar al máximo lo que podamos esto, ¿verdad? La mayoría de clases van a ser de esta dinámica. Teoría, práctica, para que nos vaya funcionando. No sé si me confirman la mayoría, si ya están listos. Finish, teacher. Ready. Ok, perfecto. There we go, entonces. Yes. Ok, there we go. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Okay. Ay, vaya. Hola. Ay, como... A la mejor parte de todo. Vamos a ver, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién empieza? Les pregunto yo, les pregunto a los tres, yo, la primera. Ok, ok. How often do you do exercise? Don Pablo. I never exercise. Pablo never exercise. Pablo. Luis, how often do you do exercise? I sometimes exercise on Saturdays, weekly. Exercise sometimes. Weekly, es semanalmente. Weekly, sí. Okay. Semanalmente. Respuesta, va ahí, inventando. Ajá. ¿Y Lucía? Lucía. ¿La pregunta, por favor? How often do you do exercise? I never exercise. Lucía, never. Never. Just exercise. Ok. Vaya, va. Ahora. Digo yo una pregunta. Sí. How often do you go to the discotheque? She usually type reports. Okay. How often do you eat lunch at work? I often. Eat lunch at work. Todos los días. She always, ¿verdad? She always eat lunch.
It's lunch. It's the teacher. Yes. Este, por ejemplo, en la 2 yo le pregunté how often do you type reports? Entonces ella me dice de que pues casi siempre, ¿verdad? Entonces, usually. She usually types reports during the week. Está bien. Que ponga usually y también during the week. Sí, sí, está bien. Sí. Porque ahí lo que está especificando es que usualmente y en qué periodo de tiempo va, que durante la semana. Ajá. Bien. Gracias. Ok. Vaya, how often do you have break? Never. Never, right. Le entiendo. Le entiendo, le digo. She never has break, ¿verdad? She never has break. Este, how often do you drink coffee? Pongámosle una vez a la semana. No son talleres, right? Solamente así. Moisés, never, ¿verdad? Never exercise. Never exercise. Mm-hmm. Vaya, la siguiente. Sigue preguntando Carol siempre. No, que pregunte otro. Yo ya pregunté, bueno, para que yo pueda contestar. Moisés, how often do you play soccer? ¿Cómo? How often do you play soccer? Vaya, ¿que vamos en orden o cómo? ¿Quién sea que conteste? Alguien que conteste. I never play soccer. I never play soccer. Usted es Carol, ¿verdad? Yes. Never. Plays con ese soccer. Vaya, igual usted, Ingrid. Never también. Never plays soccer. I play basketball, volleyball, fútbol, tenis, que sea, menos fútbol. Menos fútbol, vaya. ¿Y usted, Moisés? Always practice play soccer. Always. Entonces, ustedes tres serían never, definitivamente. Never. No, yo ese podría ser, quiero ver, sometime. Pero como usted tiene la pregunta. Sí, yo no contesto, son los tres. Pero, ¿cómo vamos a hacer para coordinarnos ahí? Una cada uno. Sí, yo digo así como vamos ahorita. Sí, son las tres respuestas. Así dijo el profesor, el que hacía la pregunta y después las tres respuestas. Vaya, entonces pregunte usted, Moisés. Ahorita voy, ahorita voy. How often do you practice English? ¿Quién va a responder primero para anotarla? I often practice English. Tatiana. ¿Usted, Ingrid? Sometimes. I sometimes. Ingrid.
For my brother. For my brother sería. Okay. ¿Tú y yo, Manuel? I seldom talk my brother. Seldom. Brother, okay. El otro es travel to San Salvador. Travel to San Salvador. Mm-hmm. Bueno, I always travel to San Salvador. I live in San Salvador. Always travel San Salvador. ¿Y tú también, Manuel? Yes. Lo mismo, todos los días. Always, cabal. Every day. Every day. ¿Te falta alguna, Jenny? Sí, me falta go to the beach. Ah, okay. I rarely go to the beach. Rarely, okay. Rarely go to the beach. Manuel? I seldom go to the beach. Okay. Vaya, tengo completas las mías. Vaya. ¿Vas si tú? Quieres, hago yo las mías. Ok, hey, dale. Ok. Gianni, how often do you have a meetings? Sería something has meetings 2 times a week. Pero ahí. Sometimes, bueno, tú vas a poner has. Entonces, sí, no, pero no. Bueno, sometime. No, pero ¿cuál es tu duda? Es que yo, como tú contestas algunas veces y después contestas 2 veces por semana. Como que. Ok, sí, tienes razón. Entonces, si dices algunas veces, ajá. No, entonces solo que quede como algunas veces. Ok. O puedes. Okay. Okay. Manuel, how often do you have a meetings? I always have meetings. Always. Todos los días. Hasta 3-4 veces en el día. Es que es tu diario vivir. Sí, ahorita en la etapa del proyecto es solo reuniones y más reuniones. Entonces debería ser always. Solo reuniones. Sí, always contestó. Sí. Ok. Gianni. Okay. How often do you go to the gym? O sea, yo ¿qué es la respuesta real? Sí. No, es rarely. ¿Cómo? Rarely. Rarely, ajá, rarely. Pero contesta. Rarely. Mm-hmm. Go to the jeans. Okay. Oigo con Manuel, how often do you go to the gym? I never go to the gym. Okay. Sí, igual yo nunca voy.
El físico, el físico, mi físico lo hice todo. Ok. Igual, o sea, ahorita va a ser una pregunta que depende si tienen o no tienen mascota, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, how often, Yanni, how often do you walk your dog? ¿Cada cuánto paseas su perro? How often do you walk? Si tienes perro, puedes decir. Never. Si no tienes, puedes decir en jamás. Okay. No. Moisés, how often do you buy closet? Usually, buy closet. How often do you drive to work? Do you qué? And do you drive, manejas? A tu trabajo. I never. Ingrid. Never. Driving. Rise to work. Carol. Seldom. 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 Moisés, creo que sería always drive motorcycle. Always drive your motorcycle. Moisés always drives your motorcycle. Finish, teacher. Finish? Sí. Yes. Ok, very nice, excellent. Ya vamos a regresar a la central. Ok. Pero si gusta, platicamos por si nos queda alguna ahí perdida. Hello, ¿ya terminamos? Okay. Luna, how often do you read technology book? Technology book. ¿Con qué frecuencia leemos? I never. Libros de tecnología. Libros de tecnología. I always read book technology. Imagine. ¿Sabe por qué? I never, Luis. Never. I never. Never. De manera. Bye, thank you. Sí, no, hola. La siguiente, ¿cuál era? How often do you listen to music? I always listen to music at night. Also, music at night.
I always listen to music during the day. Okay. All day. ¿Y el compañero? Hola. Are you often? De vez en cuando. Sí, así es. Hay often de vez en cuando. Sí. Bueno, entonces, compañero, yo creo que alguito hemos entendido y repasado. Este, ya terminó con no, eso. Sí. Ah, bueno, falta Jonathan con la de él. Sí. Solo Jonathan nos falta. ¿Tenés o necesitas ayuda, Jonathan? No, sería... Para Nelly, how often do you drink coffee? I normally drink coffee during the day. No. Para Daisy Rosinos, how often do you play soccer? Play soccer. I play soccer. Cada fin de semana en weekend. Sería todos los fines de semana. Sí. Ah, puede ponerle okay. Este. Y Moisés. Always. Always you motorcycle. Your motorcycle. Hey, no vive por la Constitución usted para que me dé rey un día que me agarre la tarde. No, me queda muy lejos. Me queda muy lejos ahí. Ay, no, hombre, yo creo que le queda más cerca, parece, para su trabajo. ¿Y todos son de acá, de San Salvador, o alguien vive afuera de San Salvador? Yo vivo afuera. Yo también vivo afuera. ¿A dónde viven? Yo soy de Ciudad Arce, de Occidente. Ah, ya. Ay, come jocotes de corona. Me queda cerca el Congo. ¿Ah? Me queda cerca. Vaya, a mí. Y a mí me encantan los jocotes de corona, eso sí. Me... ¿Al cine? ¿Al cine? ¿Al cine? Never, I never cinema. Mm-hmm. Juan, who often do you go to the cinema? I rarely go to the cinema. Jani, who often do you prepare pizza eat? Who often do you prepare pizza at home? Never. I never. 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 Ya la compro. La compro. Okay. Juan, who often do you prepare pizza at home? I rarely prep a pizza at home. Oh. O sea, ¿qué se prepara? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros ya compramos la. Solo le pones la queso, la salsa. No, la compramos la parte de abajo. O sea, la preparación a medias. Sí, no, lo que la parte de abajo ya está. Entonces,
Prácticamente solo le ponemos queso, la salsita y los ingredientes. Pero eso es preparar pizza. No, porque no dijo cook. No dijo cook, dijo preparar, ¿sí o no? Sí, cabal, sí. Sí. Está bien, está bien. Vamos, Jenny. ¿Cómo? Dime. ¿Do you tell to your parents? Tell es platicar. ¿Verdad, platicar? ¿Cuál es el verbo? Hablar, ¿verdad? Hablar con I always tell my parents. Juan, how often do you tell to your parents? I often tell my parents. Okay. Vamos con la última, Yanni. Okay. Do you go to the beach? Sometimes to the beach. Okay. Juan, who often do you go to the beach? I rarely go to the beach. Okay. No sé si ahí estamos Carlos ya. Ya tiene pregunta. No sé si Carlos ya se puede incorporar porque como que tiene problemas de internet, ¿no? Sí, así sí. Mandó el mensaje. Ah, mandó un mensaje. Sí. Ah, no lo vi. Sí. Ok. ¿Logramos terminar? Yes, teacher. Ok, very nice. En honor al tiempo, porque ya prácticamente son las 8. Bueno, ya son las 8. No es que prácticamente. Las 10. Yes. Las 10. A iniciar la clase iba entonces. Porque no nos acordábamos que era el día de maestro. Ya ven que imagínense. Quiere dar otras 2 horas. Ya les quiero dar las horas extra. Que overtime. De mañana ya. De 2 en 2 los iba a llevar. Ok. Hemos practicado bastante lo que es la frequency algebra y prácticamente hoy ha sido una clase más de ustedes, ¿verdad? Práctica. Mañana vamos a corroborar lo que son las respuestas que cada uno de ustedes tienen. También mañana vamos a tener un tema que se llaman imperatives, ¿verdad? Que son algo que nos ayuda a nosotros también para poder trabajar a la hora de formular oraciones. Que nos ayuden a formular acciones, ¿verdad? Con los imperatives. Mañana vamos a tener ese tipo de práctica también. Ok. Voy a pasar asistencia. So as soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal.
Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Perdón, que esto se disparó. Escucharon una canción, ¿verdad? Ok, este se disparó. Ok, very nice. Le apreté el play por apretarle acá el número de asistencia. Ok. Me quedé con Roxana, ¿verdad? Sí. Ok, Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok, y Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ya les estaba poniendo la música para bailar para que celebramos el día de Teacher's Days. Ok, so students, see you tomorrow in the class. Ah, ok, perdón. Me hace falta decirle acá. Hoy Ingrid, ¿usted ya se quedó conmigo en la sesión one to one? Sí, teacher, el jueves. Ah, ok, sí. Ok, entonces hoy le queda Juan José García. ¿Usted se queda conmigo hoy? Ok. Ok, very nice. Ok, students. See you tomorrow in the class. Good night. Very nice, good night, teacher. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Happy Teacher Day. Thank you. Okay, teacher. Okay. Digamos que lo único que me ha quedado un poco que no, sí lo entiendo en estructura, pero siento raro en cuando hacemos siempre con los frequency adverbs, pero cuando utilizamos el to be, es donde yo me he quedado un poco que no entiendo de por qué. Usted nos dijo que primero el subject, después el verbo to be, después el frequency adverb y luego el complemento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en pocas palabras, el verbo to be sustituye al verbo con la estructura normal, como lo que hemos estado haciendo ahorita. Correcto. Pero la diferencia es que va antes del frequency adverb. Así es. Entonces, si yo quiero... Uh-huh, ¿perdón? No, dígame. No, vale, por ejemplo, digo... lo que yo encuentro raro es cómo suena, porque como va antes de la... Como suena en español, quizás por eso es mi problema. Correcto, es que esa es una de las situaciones, ¿verdad? Que como nosotros en español estamos acostumbrados de una forma, entonces a veces en el inglés se escribe de una forma, pero a la hora de la traducción es otra. Claro. Ajá, entonces... Por eso la estructura lleva por ejemplo, la normal lleva, ¿verdad? She always, por ejemplo. Uh-huh.
play soccer, por ejemplo. Uh-huh. Ahora la con el verbo to be es diferente. She is, ¿verdad? She is always, always in the stadium, por ejemplo. Ok. Ella algunas veces se encuentra, está en el estadio. El always siempre. Porque es... Entonces, she always, pues, la primera es, entonces, ella siempre juega fútbol. Ajá. Y la segunda es, she is always in the stadium. Ella está siempre en el estadio. Ella está siempre en el estadio. Ajá. Como en este caso, el verbo to be, ¿verdad? Me sirve para hablar de ser o estar. Entonces, siempre lo que hago es que estoy utilizando verbo to be y estoy hablando de ser o estoy hablando de estar. Ahora, si yo hiciera este tipo de oración, por ejemplo, she is always working on Saturday. Aquí el verbo to be ya no es verbo, sino que es auxiliar. Porque el verbo central sería working. Working, sí. Con la única diferencia que este tiempo no es el que estamos viendo, sino que sería el presente progresivo. Progresivo, no. Ajá. No es el presente, ajá. Sí. Ajá. Cuando ya pone working, ya es presente progresivo. No es sí. Present. Okay. Ya cada vez que usted lleve verbo to be y luego le sigue un verbo con ing, entonces ya no estamos hablando del verbo to be de ser y estar, sino ya un verbo to be como auxiliar para un verbo con gerundio. Ah, ya. Sí, pero sí entendí, porque lo que pasa es que yo cuando lo trataba de traducir me enredaba un poco, pero sí, ella está alguna vez en el... Sí, perfecto. Ajá. Yo creo que ahí estamos, teacher. Yo creo que está bastante bien. Ok. Excelente, entonces, mister. Muchas gracias. Bueno. Thank you. Buenas noches. Good night. Night.